exposición Emilio Prado, El mar de la nostalgia, pretende sumergir al espectador, al lector, en el mundo de Emilio Prado. Emilio Prado es probablemente uno de los poetas fundamentales de la generación del 27, pero también uno de los más desconocidos. Él no aparece en la fotografía, casi nunca aparece en las fotografías. Él se dedicaba mucho a imprimir la obra de sus compañeros de generación. Formó parte de la residencia de estudiantes, participó en la guerra en el bando republicano y luego terminó en el exilio, ¿no? Murió en 1962 en México. Su obra es una obra de una gran profundidad, exquisita, pero compleja y en cierto modo hermética, a pesar de que tiene partes realmente muy populares también, ¿no? En la época de la guerra, por ejemplo, hizo una poesía muy popular, muy cercana, ¿no? Entonces lo que queremos es eso, es conectar al público con ese gran poeta y también desvelarle otro episodio curioso de Emilio Prados, que es su participación en la revista Litoral, la mítica revista malagueña, en la que participó junto a otros dos poetas también malagueños, como Manuel Alto Laguirre y José María Hinojosa. La revista que yo creo que es, sin duda, es de la, yo diría, la principal de la generación del 27, porque además no solo reflejó los poemas de todos, ¿no? de toda la generación, y los dibujos también, o sea, que tiene obra plástica. También se dedicaron a imprimir desde aquí, desde Málaga, en la mítica también Imprenta Sur, todos los suplementos, es decir, los primeros libros, los libros pioneros de la generación del 27, ¿no? con una gran conciencia histórica de lo que iba a ser el grupo del 27. Entonces, toda esa gran biblioteca, esas primeras ediciones, salieron de aquí, de Málaga, ¿no? Por lo tanto, Emilio Prados yo creo que es un personaje importante dentro de este mecanismo, ¿no? Y hemos querido eso, ¿no? A invitar al público a recorrer su vida, a asomarse a sus poemas, traemos muchísimos manuscritos, primeras ediciones, fotografías, donde está reflejada también esa idea, esa constante de Emilio Prados, que es el recuerdo de Málaga, el recuerdo del mar, por eso el título de El mar de la nostalgia, ¿no? El mar está en su obra siempre, está en sus recuerdos, y en el exilio es verdaderamente impresionante cómo él recuerda, cómo queda en la memoria pues ese mar, ¿no? Mediterráneo, y de hecho en la exposición pues hay un paisaje sonoro del mar, ¿no? Como si estuviéramos dentro de la memoria y del recuerdo de Emilio Prado. Con nosotros ha colaborado, por supuesto, la Fundación Unicaja, que nos acoge en su centro cultural, y bueno, distintas instituciones, como por ejemplo la Residencia de Estudiantes, que ha sido fundamental porque prácticamente casi todo el legado de Emilio Prados está allí. El Centro del 27, el Archivo Manuel de Falla, la Fundación María Zambrano, en fin, y cantidad de coleccionistas privados que también nos han traído pues unas joyas exquisitas y bastante desconocidas. Tiene muchas sorpresas la exposición. Acompañando la exposición también hemos decidido publicar un catálogo científico que además ha coordinado pues probablemente quien es el principal experto en la figura de Emilio Prados, que es el profesor Francisco Chica, ¿no? Allí ha reunido un plantel importante de expertos que nos ayudan a entender aún en más profundidad la obra de Emilio Prados. Al mismo tiempo, una antología que también ha seleccionado el profesor Chica y un detalle especial que es una nueva entrega de nuestros cuadernos didácticos dedicada a Emilio Prados que ha elaborado la profesora María Dolores Gutiérrez Nava, ¿no? Un recorrido yo creo que sencillo y que sirve de puente de entrada para conocer la obra del poeta malagueño. Al mismo tiempo que la exposición, las publicaciones que pretenden, bueno, conmemorar en el tiempo la obra de Emilio Prado, hemos preparado unas jornadas en las que participarán diversos especialistas también, que serán el 3 y 4 de noviembre. Y al mismo tiempo, ya como guinda de este programa dedicado a Emilio Prado, que es nuestro autor del año, haremos un par de paseos por la Málaga, la de Emilio Prado. Los malagueños tendrán la oportunidad de descubrir esa memoria
que permanece oculta, porque salvo la placa del nacimiento, bueno, poco más hay, ¿no? Descubriremos dónde estudió, dónde estaba la casa familiar, los lugares donde se reunían y los lugares especiales que forman parte de la biografía malagueña de Emilio Prados.